Buenos días, Señor. En este momento nos unimos a ti. En este momento nos congratulamos porque celebramos un día especial. Seguramente tú a tu madre siempre en vida, cuando era alguna celebración especial, le darías una felicitación muy particular, muy entrañable. Nosotros a ella también nos hemos acercado para felicitarla. ¿Y sabes lo que nos dice? Haz lo que mi hijo te diga. Por eso ella, como nos trae hasta aquí, ¿cómo no empezar saludándote como cada día? Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Por las intenciones del Romano Pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comunión espiritual. Señor, hoy también viviendo este día del escapulario de tu madre, de ese inmaculado escapulario que nos da tu madre para alcanzar la salvación, te pedimos que nos hagas como ese obrero injusto que se hizo amigo también del dinero para que le admitiesen en las moradas posteriormente, que se hiciese amigo de lo infiel con astucia para ganarse y ser admitido en las moradas eternas. Señor, que hoy también nos acojamos a esos tintes de salvación que nos trae tu madre, a ese escapulario, que es una manera de acogernos y de decir sí a tu salvación. Que digamos sí a tu amor y demos amor. Que digamos sí a tu misericordia y demos misericordia. Que digamos sí a tu perdón y demos perdón.
y que ese escapulario sea para nuestras vidas esa prenda de amor, de esperanza, de fe, de humildad y de sencillez. Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo el sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que sintamos la bendición de Dios que nos da una madre para que estemos cada día más cerca de Él y también más cerca de los demás. Hemos recibido la bendición de Dios que nuestra vida sea reparar tantas ofensas y vivir su amor dándolo a los demás y que cuando alguien se acerque a nosotros le digamos, haz lo que él te diga, ama como él ama, perdona como él perdona, quiere como él quiere.